¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos otra vez a su canal de Memo Vlogs. Como pueden observar en la parte de atrás, estamos en San Jerónimo, municipio del Arenal. Estamos a 30 minutos, a como a 20 minutos de los frailes. Estamos en lo que es su presa, que está aquí en San Jerónimo, y nos ofrece aquí un paseo en lancha, lo que tenemos acá atrás. Y acá atrás, como pueden observar, igual aquí están los frailes. En un momento más vamos a ir para allá para que los puedan observar y ver las maravillas que se ven desde ahí, como las vistas, todo lo demás que se puede observar, y cómo se ven de cerca esas pequeñas construcciones rocosas que a distancia de la carretera Actopan-Pachuca se pueden observar a una distancia considerable. Y pues en esta ocasión nada más les presentamos este pequeño video para que puedan observar cómo se ven de aquí las vistas de este bello cerro o montaña, y lo que es la presa. Está pequeñita, pero se pueden venir a desestresar un buen rato, como hoy que es sábado, y pasarla bien con la familia, estar contentos. Ahorita nada más veremos con aquellos muchachones que están ahí atrás. Pues le seguimos grabando y vean lo que son las vistas desde aquí, y les ponemos más de las vistas de los frailes. Nos vemos en un momento más allá arriba. Como pudieron observar, todavía no vamos para los frailes, pero en esta ocasión nos venimos en este pequeño puente que pasaron en las imágenes pasadas, que está aquí en lo que es la presa que les comentaba. Pues le comento que pues es para que pasen un buen rato, y pues vamos a volver a pasar el puente. Algunas reglas que tienen es no jugar, no venir brincoteando, y pues venir con las personas de un metro de distancia. En esto pues pueden observar que estamos casi en medio de la presa, o acá atrás tenemos ya lo que es el tope de la pequeña presa que les estamos presentando. Y pueden observar, acá tenemos lo que son algunas rocas, y pues les vamos a ir grabando un poquito. Se quedan con otras pequeñas tomas de las vistas que se ven de los frailes, y pues nos vamos para allá arriba en los frailes. Le seguimos grabando. Pues ya vamos en la caminata a subir a los frailes, ya que con el transporte que traíamos ya no pudo llegar más arriba. Pues ahora nos toca caminar, y pues vamos en estos bellos caminos que están aquí. Hey amigos, pues ya llegamos a lo que son los frailes. Ahorita les vamos a dejar lo que son las tomas épicas que nos tomamos aquí en los frailes, para que puedan ver cómo se ven de cerca y puedan observar las vistas que estamos apreciando nosotros en estos precisos momentos. Pues les dejamos estas bellas tomas de los frailes y las vistas que se ven desde este punto.
sentido de deuda, estamos atrás de abajo del fraile mayor. Estamos aquí en un costado, intentaremos subir, esperamos se pueda. Le vamos a dar vuelta y pues espero les haya gustado las tomas que les hemos mostrado. Una parte de esto, miren, de lo que vieron a distancia es lo que se puede ver aquí de cerca. Los que le podemos comentar más de lo que es en esa parte de San Jerónimo, en la pequeña presa se les pide una pequeña cooperación de 10 pesos para poder pasar y también 10 pesos para poder estacionar lo que es su auto o moto si traen. Lo que hay de atracción son unas pequeñas lanchas y caminar por los pequeños puentes. Lo demás, pues aquí pueden encontrar lo que es comida, nada más que acá tienes que venir a subir. Ya descubrimos que la carretera llega hasta acá, hasta casi al pie del fraile. Está un poquito fea, pero pues si pueden pasar, está hasta acá lo que es la carretera y pueden visitarlo mucho mejor. Y ya después nada más con unos pequeños pasos pueden llegar a lo que es este fraile, que se ve, como les comenté anteriormente, que se ve de la carretera Topan Pachuca. Por parte del Arenal, ahí se está viendo lo que es este fraile a distancia. Lo que se alcanza a ver es, si uno tiene imaginación, como una pequeña iglesia hasta arriba de la montaña. Y pues les dejamos más tomas y esperemos que podamos subir un poquito más allá arriba de este pequeño fraile. Amigos, espero que les esté gustando el video. Pues estamos en lo que es la parte de arriba más alta del fraile, en este pequeño lugar, y pueden observar la vista que tenemos de este lado. Son muchos lugares rocosos que nos presenta este pequeño lugar de los frailes en San Jerónimo. Y pues, ¿qué más les puedo comentar? Se supone que es perteneciente al Arenal, como les había comentado anteriormente. Pues un momento para desaburrirse y compartir con los bellos compañeros, amigos y familia, y también un poquito de desestrés de su vida cotidiana, para que puedan estar a gusto y mucho mejor, se conecten con lo que es la naturaleza y pues disfrutar, que en esta vida es de vivir los momentos. Todo ha sido bonito en este bello lugar, como les comento. Hemos pasado varias cosas bonitas, como desde el principio que llegamos, nos recibió lo que es la bella presa allá abajo, y ahorita escalar un poco este precioso fraile que se ve. Espero que les haya visto en las imágenes pasadas cómo se ve el fraile de este lado. Espero les haya gustado este pequeño video de los frailes en San Jerónimo. Pues síganos viendo, se viene lo que es la rifa de la cámara que les habíamos comentado. Suscríbanse para que puedan participar, y todo eso va a estar notificado en Instagram. Síganos acá abajo. La ubicación de los frailes también se las voy a dejar acá abajo en la descripción. Pueden visitarlos, pueden venir y pues sí, pasarla bien, un bello momento, y estar descansando porque lo disfruta. Es como es la primera vez que venimos nosotros, pues sí, nos ha dejado muy impactado estar aquí en este bello lugar. Corre mucho el aire, que hemos visitado, y si quieren algún lugar que vayamos a visitar y pues no lo conozcamos, pues déjenos en los comentarios, déjenos su ubicación y nos estaremos visitando para grabar un poco de ello. Y pues síganos en nuestras redes sociales, se las dejamos acá abajo.
Espero les haya gustado este bello video de los trailers del Arenal. Pues los invito a que vengan a visitarlos, apoyen a la economía local y pues vengan a divertirse un poco y maravillarse de todo lo que se ve aquí, de todo lo que pueden apreciar en este bello lugar. Las más que les puedo comentar, pues en el medio ambiente hemos visto que ahorita caminando mucha basura que hay, pero pues es la gente irresponsable que no deja, que no cuida, que deja su basura y todo eso. Entonces pues cuiden el medio ambiente, ya que ahorita pues estamos pasando por una situación muy muy difícil en lo que es el planeta. Cuidemos, aportemos nuestro granito de arena y pues cuidemos nuestro medio ambiente, porque en el cual es en el que vivimos. Pues nos estamos despidiendo, nos vemos en un próximo video de Memo Vlogs.